Uy, Kaketron, ¿cuánto tiempo sin hablar a la cámara? Estamos otra vez. Esto es como el último vídeo, el anterior a este, que no recuerdo cuál fue. Pero estaba como también raro. Estaba como también raro hablándole a la nada. Y es como... Sigo sintiéndome extraño hablándole a la nada sin estar en directo, pero bueno. He venido hasta este cráter, que es muy especial, para... Obviamente deciros lo que todo el mundo ya sabe, lo que todo el mundo se espera. Ya se ha estrenado mi Resource Pack. El Resource Pack número 4 que he hecho. Y lo tengo ya aquí, lo tengo, o sea, espera, antes de descargarlo, un momento, antes de descargar, antes de ir a la descripción y darle al link. Déjame explicarme. Nada, básicamente recordaros que hice un primer Resource Pack, luego hice otro, luego hice un tercero, que este ya hace muchos años, ¿vale? Y ha llegado por fin el cuarto. ¿Por qué el cuarto? ¿Por qué me he esperado tanto? Bueno, aparte de porque no he tenido ganas, ni tiempo, sobre todo ganas, porque le han añadido muchísimas cosas, le han añadido muchas cosas, pero... hace unos meses decidí hacerlo. Decidí doblar Minecraft por cuarta vez. Decidí crear un cuarto Resource Pack. Parte de ello lo hice en directo en Twitch, ¿vale? También tendréis el link en la descripción por si queréis ir también, que de vez en cuando estoy haciendo allí cosillas. Y básicamente ya está. Ya está, o sea, básicamente está acabado. Está acabado. Luego lo pondré porque ya lo tengo aquí preparado para que lo veáis y os enseñaré unas cuantas cosillas, ¿vale? Entonces ya está bajo vuestra responsabilidad descargarlo, probarlo y jugar. Repito, está bajo vuestra responsabilidad. Yo no me hago cargo de las enfermedades mentales que os pueda causar este resultado. Al añadir nuevos bloques, nuevos mobs, nuevas mecánicas, etcétera, etcétera, no me acuerdo cuántos audios fueron en el anterior vídeo, ¿vale? Pero en este caso han sido más de 3.000 400 sonidos. No son todos únicos y especiales. O sea, no quiere decir que haya grabado 3.400 sonidos. O sea, quiere decir, hay muchos que se repiten. Hay mucha carpeta, hay mucho sonido. Pero ya está. Espero no haberme saltado nada. Y si me saltase algún audio, si vierais que algún audio está mal o lo que sea, o suena literalmente como es Minecraft en sí, bueno, pues os pediría que me lo dijerais, ¿vale? Por Twitter o por Discord o por donde sea. Sin más dilación, vamos a probar este Resource Pack ahora mismo. Así que procedo a entrar a paquetes de recursos y a ponerlo. ¡Bomba! En el menú ya se pueden escuchar los primeros audios. Entonces, tiene cosas como, por ejemplo, vamos aquí al suelo, a ver. No suenan mucho, pero no sé por qué es exactamente. Supongo que será cosa de Minecraft o algo. Se mantiene aún el careto saliendo, ¿vale? Esto es marca. En cada Resource Pack va a salir mi careto ahí cuando picas algo. Esto va a estar siempre. Porque es una manera de decir que es marca mía, ¿vale? Eso ha sido el libro de nuevas recetas. Y es cuando se va. Vamos a ver también, por ejemplo, el bloque, ¿cómo suena? ¡Bloque! Este lo he mantenido igual porque era el favorito de muchos y sigue siendo bloque, pero una mejora. ¡Bloque! 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 Sí, esto es el agua. Está guay. Hay sonidos que he reciclado, por ejemplo, el de la campana, que sonaba tolón y ahora suena tolón, pero de otra manera. Tolón. Es como un remake. Pues eso. ¡Cierra! ¡Abre! Ese suena igual, porque utiliza el mismo sonido de la puerta. Oh. Oh. Los cuernos también los he cambiado. A ver cómo suena este. Es maravilloso. Obviamente no podía faltar los mobs, los nuevos mobs y los antiguos. Están todos doblados y os voy a enseñar, por ejemplo, yo qué sé, una llama. ¿Me vas a escupir? El loro es uno de mis mobs favoritos, básicamente por esto. Oh,
Y la rana, que no podía ser de otra manera. Hola. O los nuevos bloques de Skulk. A ver. ¡Aquí! ¡Aquí! Es cuando avisa de que te ha escuchado, ¿no? A ver. ¡Aquí! ¡Aquí! E incluso también los bloques con las notas. Esta vez he decidido hacer algo especial y sonaría más bien como esto. Cada bloque musical tiene su kaki pequeñito para que quede musicalmente bien. Para que quede musicalmente bien, así que literalmente cualquier canción se puede hacer conmigo. Literalmente cualquiera. Que hacer de Minecraft, claro. Lo dicho, tenéis el link de descarga en la descripción y a partir de este momento yo ya no puedo hacer nada por vuestra salud. Ya no pinto nada. Yo ya no pinto nada. Está bajo vuestra responsabilidad descargarlo y jugar con él. En fin, aquí lo tenéis, para lo que queráis. Así que nada, me despido y nos veremos en el próximo. ¡Chao!